Cuatro balazos de arma de fuego recibió un vecino del San Cayetano en el marco de una discusión con otro vecino con el que aparentemente ya tendría diferencias de tiempos anteriores. Fue un hombre que dice haber tenido problemas con un vecino y bueno, en circunstancias de amenazas y parece ser que tenía un arma de fuego, él sacó, sí, fue a buscar un arma de fuego que tenía en su casa y le disparó. ¿En qué circunstancia fue? ¿Una discusión? Una discusión de vecinos o de vieja data y sí, y cuatro disparos recibió. ¿Cómo está la víctima? Ahora está fuera de peligro, pero estuvo grave. Zona vital del cuerpo, en el abdomen. Dos de los proyectiles ingresaron por el abdomen. Sí, fue detenido en flagrancia y se hizo el control de detención, se pidió la prisión preventiva. Finalmente quedó con prisión domiciliaria en un domicilio en su domicilio, con prohibición de acercamiento igualmente a unos testigos familiares, y la juez lo dejó con domiciliaria, bueno, por entender que el peligro de fuga en el caso no se daba, solo estaba la pena en expectativa, pero en realidad una persona que entregó el arma, se entregó, dijo que había sido él, que lo que tenía era problemas, que había temido por sus hijos en ese momento, porque cuando llegó el vecino y empezó, parece ser, a increparlo, él estaba con sus hijos. ¿Declaró ante el juez? Sí, declaró. Declaró y fue bastante concreto, se hizo cargo del hecho, como el momento de la detención, su familia también, así que sí. Pero bueno. ¿Qué fue en defensa propia? Dijo que él había tenido temor, que pensó que la otra persona tenía un arma de fuego. ¿Qué pensó? De hecho, no se lo vio en el momento ni se secuestró ningún arma. Bien, ustedes siguen con la calificación de tentativa de homicidio. Sí, homicidio en grado de tentativa, por ahora. ¿Una pena en expectativa de? 5 años y 4 meses.